Viva Sports TV. ¡Viva Sports TV! Thank you.
Ahí estamos ya, señoras y señores, gracias por continuar con nosotros. Regresaron los equipos a la cancha y por supuesto que también ya regresaron los árbitros y nosotros ya nos reportamos listos para la segunda parte. Nos fuimos al descanso con un partidazo, 5 goles en el primer tiempo, pero con un sendo cohetes que se fue al descanso arriba en el marcador, 3-2. ¿Ya quedó? Ay. Ahí está, pues hicimos una breve pausa para ajustarnos porque aquí, pues como ya saben ustedes, los fierros no tienen palabra de honor, pero nosotros sí, y ya lo solucionamos. 3-2, como les decía. Ahí. Y obviamente nuestro señor productor, como se estaba dando la tarea de ponerle solución a estos asuntos, hasta este segundo tiempo vamos a darle la bienvenida, permíteme un segundo. Negro, más banda, negro. De ahí entras, de ahí arrancas. Después de este cobro, porque va a la área. Gol. Atrás, Estudiantes, 3-3 hasta el momento. Ahí lo tenemos ahora. Si en el primero hubo un gol de vestidor, ahora Estudiantes lo hace en el segundo tiempo. Pelota disputada que es rebotada ya al frente. Aquí viene el balón para Estudiantes de nuevo, que termina recuperando y luego limpiando la zona. La manda hasta acá al frente. Qué bien. Por acá con el balón. Que la tiene el árbitro, señala una falta, va a haber tarjeta amarilla para el jugador con la casaca número 3 de Sendo Cohetes, es Adrián. Vamos a darle la bienvenida a mi compañero y amigo Isaí Esquivel. ¿Cómo estás, Isaí? Hola, Beto, bien, encantado de transmitir estas finales de la Liga Élite aquí en el Batallón de San Patricio. Así es. Patrocinada por Esport, entonces vamos a ver. ¿Cómo está? Porque el partido está buenísimo. Ah, es final de Champions, por eso pusieron el himno, ¿no? Sí, correcto. 6 goles en, bueno, en lo que va del partido y todavía tenemos por delante bastantes minutos. Ahí está el balón, trazo al frente de Estudiantes, la pelota que desciende con peligro, el rechace defensivo que se va por un costado. Allá va a haber movimiento lateral para el conjunto de Estudiantes que ya tiene el balón. Ahí vamos a ver, seguramente lo pondrá dentro del área. Ahí lo hace, ese balón va a los linderos. Una serie de empujones por ahí, el árbitro señala la falta, pero a favor del conjunto de Sendo Cohetes. 3-3, Beto. Así es. Ya te tocó cantar 6 goles el día de hoy, Beto. A este ritmo nos vamos a quedar sin voz. Ni en la TDP hay tantos. Así es. Bienvenido a nuestro amigo aquí al palco de transmisiones. Contento seguramente, ¿no? Feliz. Así es. Jugador integrante del conjunto de Estudiantes que se vinieron hoy a invadirnos el palco de transmisiones. Se los otorgaron como vestidor y como banca. Y pues aquí estamos compartiendo. Ahí está la pelota en balón detenido nuevamente. Oportunidad para el conjunto de Estudiantes. Hay que recordar que estamos jugando la gran final de Copa de la Liga Élite. Por eso nadie quiere llevarse el segundo. Todos quieren el primer lugar. El silbato del árbitro que detiene porque se le movió toda la barrera. Ahí vemos los reclamos, ¿sí? Ya tienen una amarilla haciendo cohetes, entonces vamos a ver
porque pues las finales se ganan, ¿no? No, y con todo, ¿no? Te vas con tu carita pintada de amarilla, pero no importa, aquí viene el trazo, es ¡Estudiantes! ¡Uf! ¡Cómo le pegó el Hierbas! Primer aviso. Sí, sí, sí. Segundo tiempo. Pedían que salida de balón, pero no. No salió y así lo avala también el asistente número uno, Luis Romero. Sendo cohetes en el relevo, qué bien. Y después guardando el balón y luego haciéndola a la Zinedine Zidane. Y Estudiantes que aparece de atrás para sacarles la jugada y mandar el balón hacia allá. Pero el árbitro dice que hay falta, ya la señaló. Bastante complicado este segundo tiempo, Beto. Se ha pausado porque pues ya nadie quiere aflojar. Ya ¿sí? Es matar o morir. Así es. Es muy temprano, podría ser, pero sí, es de matar o morir. Ya los dos vieron el caminito por donde hacer los goles. Ahí está montada la barrera de Estudiantes. Son cuatro, ya son cinco. Preparado para cobrar el conjunto de Sendo Cohetes, se perfila Sergio Llamas. Sergio Llamas, uno de los cuatro fantásticos. Ahí perfilado, pierna derecha. Ya todo mundo ve esa barrera, Isaí. Bueno. 2, 4, 6. Y todavía uno. Increíble. Ya nada más dos tapando. Sendo Cohetes con tres para defender. Y aquí viene el 10. Allá va el balón. Hizo la comba correcta, pero le faltaron 10 centímetros para entrar. Enfoca la tribuna que está abarrotada. No cabe ni un alfiler. No cabe ni un alfiler, así es. Qué buena pelota, después el corte defensivo, aquí viene la pelota que todo mundo deja botar, es de Estudiantes que manda hacia el frente, allá intentando sacar la pelota con Brandon, sigue el balón por allá, parecía falta, ¿qué dijo el árbitro? Es saque de puerta. Pero todavía Estudiantes reclama que la jueguen ahí, que su jugador está tirado en el suelo, entonces vamos a ver qué pasa, porque ya el árbitro ya había marcado, ¿no? Por favor. Sí, claro. De Sendo. Y ahora no se quiere levantar el jugador, vamos a esperar. El árbitro ahí a unos 4 o 5 metros esperando que decida levantarse. Vemos, ya se levantó. Sí, Beto. Ahí está. Gracias. Podemos continuar con este emocionante encuentro, esta emocionante final de Copa. Desde el Estadio Batallón de San Patricio, en el estadio número uno, la Liga Élite, presente aquí en este estadio que está ubicado en la Alcaldía Álvaro Obregón. Ya nos tocó a pie de cancha, Beto. Ahora así más, es. Las tomas un poco más complicadas, pero bueno. Así se vive el fútbol mejor, así ¿no? Es. Pero aquí en Viva Sports nos hacemos y nos rehacemos constantemente, ahorita ¿no? Ahorita voy a meter a jugar, Beto, ya, okay. Ya pedí espinilleras, ya ahorita sale mi registro. Perfecto. Ahí está Sendo Cohetes que recibe bien el balón y luego la manda por un costado. Allá va el avance, qué bien el... desarmando allá el avance el defensivo de Estudiantes. Y luego la pelota que buscaba allá adelante no encontró absolutamente a nadie. Esta va a ser para el arquero. Lainez, la casaca número 9 de Estudiantes. Allá está la pelota bastante levantada. Todo mundo la quiso bajar. Siguen los rebotes, pelota aérea. ¡Solo! Todavía no está perdida, Beto. Ya está buscando al aire. Así es. Que a eso, a, sí, a eso lo metieron, ¿no? ¿Qué te gusta? Para generar ahí adelante. Pues sí, fácilmente. Recuperación de nuevo de Sendo. Pelota aquí muy cerca de nosotros. Ya hasta se desespera. Ya se cometió la falta, sí.
es lo que se vive a pie de cancha, con todo lo que... Es complicado. Mira nada más, mi queridísimo Isaí. Sí, pasa, yo pensé que traías la hidratación, dije, ay, qué bueno, me brillaron los ojitos, y cuando iba a agarrar mi hidratación, dice, no voy a pasar. Pero en un momento nos llega, no te preocupes. Y es que sí la pedimos, no, es que sí la pedimos, pensé que era la hidratación. Ahorita no te preocupes, ahorita nosotros te invitamos. El director técnico de estudiantes, a quien tuvimos el gusto de saludar antes del encuentro, terminando su plática con sus jugadores, José Luis Pérez, lanzando instrucciones a su delantero. Muy cerca la bola, Beto. Así es, pelota bastante cerca, y luego acá buscan los compañeros de Lainez, el conjunto de estudiantes, saben de la peligrosidad de este jugador, para eso lo metió su director técnico. Le han estado distribuyendo las bolas, pero todavía no ha logrado hacer mucho. Vamos a continuar, hay tiempo todavía por delante. Pues frena la diagonal matona de Lainez, ¿no? Que es como está entrando de banda derecha a izquierda, ya lo vemos ahora hasta la izquierda. Así, Beto, es. Entonces, pues, va a tener que ingeniárselas. Mira, aquí viene Sendo complicando Lainez a la saga defensiva, le marcan falta. Y ahora ya no le gustó nada. No le gustó nada a la tribuna, no le gustó nada a la banca, no le gustó nada a nadie. Ni a la cámara, Beto. Ni a la cámara. Todo el público que vino a apoyar al cuadro de estudiantes. Llévatelo, metidísimo. Llévatelo. Aquí viene el balón de nuevo, pelota abierta y luego por el centro intentando. ¡Órale, Aine! Rechaza extrañísimo ahí con la cadera. Pero que le funciona, y aquí viene Sendo otra vez. En el círculo central, balón abierto, qué buena recepción, pero le cayeron rápido a la marca. Por eso tiene que esperar. Ahí se apoya ya con su compañero, ya se le fue el balón. Complicado. Pues ya, pero es más un juego de estrategia, Beto, ¿no? Ya sí. Es romper las líneas porque ya tanto Sendo como estudiantes no dejan pasar nada. Así es. Tiros únicamente libres, vamos a ver cómo lo puedan resolver. Pues digo, aunque traen buen fusil cada uno, sí, no han logrado mojar. Y logramos, sí, 3-3. Y volvemos al principio, ¿no? Partido de un solo gol. ¿No? 3-3, sí. Bueno, fue 3-3 y el que la clave se lo puede llevar. Se lo puede llevar, así es. Cuatro hombres en la barrera que monta el conjunto de estudiantes, que monta el arquero Diego. Allá viaja el balón, bastante levantado. Ya no pasó nada, la va a tener Diego. ¿Quién va? ¡Échale cabeza, carnal! Acá viene el trazo largo, el corte que es defensivo. Pelota que vuelve a la zona de peligro. Después abriendo, qué buena recepción de pecho, el disparo. ¡Ay, portero! Diego en el fondo. ¡Qué reacción del portero a quemarropa prácticamente y evitando la caída del cuarto! Por eso llegaron a finales, Beto. Así es. Que tienen cubiertas todas sus líneas, defensiva y ofensiva, haciendo bien la buena labor por parte de ambas escuadras. Vamos a ver quién logra descifrar este rompecabezas, este crucigrama o este tablero de ajedrez más bien, ¿no? Así es, porque son seis goles que parecen seis nudos, ¿no? Sí. Se fue complicando. Clase de matemáticas, había tantos problemas. Así es. Habilita el jugador. Jugada de larga distancia. Muy elevada. ¡Lemus! ¡Cala los parejas! ¡También atrás! Me toqué líos para el camarógrafo. ¿Sí? Tiene que estar de izquierda, derecha, derecha, izquierda. Toda se me cruza la bandera y pues es peor tantito. Así es. Se pierde luz, enfoque, no, hombre, ese camarógrafo. Tiene que estar haciendo... Sacando las papas del fuego, Beto. Como, dale un sí, expo. Sí. Como diría nuestro integrante de Viva Sports TV, de recursos... ¿De qué? De relaciones públicas. Tiene que estar haciendo magia. ¿No? Saludos a Luis Moirón. A Luis Moirón, así es. ¿Por qué no lo invitaste, Beto? Luis estaría aquí con su megáfono. Siempre quiere venir, pero cada vez que lo invito nunca puede. Más cotizado que la reina Isabel. Así es. Paz, descanse. Así es.
Ahí aparece de nuevo el silbato del árbitro. Va a venir el trazo de Estudiantes hasta el frente a la zona de peligro. Descendiendo dentro del área. Hay un desvío. Vamos a ver qué dice el árbitro. Sí, efectivamente es tiro de esquina. Aquí podría caer, Beto. Aquí puede ser. Atención. Podría estar Estudiantes por primera vez en el encuentro arriba en el marcador. Y en un momento importantísimo para el partido. Tiro de esquina, punta de la izquierda. Aparece la danza húngara dentro del área. Y el árbitro se acerca por allá porque al parecer se estaba comiendo unos 10 centímetros de la esquina. Ya regresa el árbitro. Aquí está el silbatazo. Viaja el balón a segundo poste. Sí se levantó el jugador, sí conectó, pero no logró darle la dirección hacia la portería. El balón se fue bastante elevado. Tuvimos sol, tuvimos viento, Beto. Ahora que falta que llueva, ¿no? No la invoques, por favor, porque ve este techo. Con hoyitos. Estamos cubiertos. Así es. Allá la pides bien, la entrega es buena y luego el trazo por el otro costado. No hay nadie, allá van a tener que sacar su movimiento lateral. Lo hace con fuerza hacia el frente, prolongación con la cabeza. Sigue el cuadro de Estudiantes, le cometen la falta y el árbitro que la señala de inmediato. Rápido, intentando sorprender. ¡Qué buen, qué bien la bajó! ¡Y el disparo! Casi. Y atrás tierra, Hernández. Sí, sí, sí. La potencia era buena. Faltó un poco de definición, pero bien por el conjunto de Estudiantes que no afloja. Así es. Y luego Sendo que venía también a tratar de hacer lo suyo en el ataque, pero este zaguero que es un aguerrido que no deja pasar nada, terminó resolviendo él solo prácticamente ahí atrás. Ahorita te cae, Eric. No mames, no me dejan ver. Tiro libre, Beto. Así es. Digo, perdón, tiro raso. Ya lanzó el guardameta todavía de Estudiantes ahí bien parado. Yo creo que hasta ahorita el protagonista del segundo tiempo. Ahí está con su trazo largo. Balón que vuelve a tener el cuadro de Estudiantes. Ahí se acompañan. Va hacia el frente saltando al último hombre. Ya no la pudo contener. Por eso va a ser del arquero desde su puerta. Viene larga, viene larga. La cortamos, Chucky. Atentos, Estudiantes. Ya mandaron al defensa. Así es. Allá va, la dejan botar. Vamos a ver si la llega. Va a haber peligro. Pelota con... Déjame switchar acá. Switché ahí, Beto, porque ya no llego. Pelota en esta esquina, pero mira nada más la magia de Viva Sports TV. Y regresamos. No, quédate allá, Beto. Viene de nuevo. Dices. Listo. La gente ya coreana. Comienza a aparecer los soles en la tribuna. El jugador 12. Sí, el jugador número 12, pero... todavía nada para nadie. Si termina, si hay penales, hay que recordar. Pero hoy surge el campeón. Aquí está el tral, disparo. Parecía ahí en la ilusión óptica, pero ese balón no entró. Primero, güey. Échale arriba, Lemus. ¡Hierbas! ¡También atrás, pareja! Y ahora el portero reclama. Pues no sé, se estaba acomodando la rodillera, me parece. Sí, sí, sí. Pero en ese acomodo, pues se tiene que quitar los guantes. Me la acomodo y ahora ya se está colocando los guantes. Ya iba el central, pero ya se dio cuenta, ya. No pasa nada, hay que esperar. Ahí está ya con el guante derecho. Y es que el tiempo con el balón con el portero también puede llevarse una amarilla, pero bueno,
nada que reclamar. Ahí está ya, viene el cobro. Aquí estos segundos, ¿no? Así es. Horas. Estudiantes que intenta rechazar, viene siendo cohetes por allá, intenta sorprender de nuevo, palo, en el contrarremate ahí como sea protegiendo, y el balón que se va. Acaba de poner una en el palo de la izquierda y el balón regresó y en el contrarremate se fue y ahí está, esta es del arquero. Viene de nuevo, es mano, sí, ahí está señalada ya por el árbitro. Y con esto se va a ir para adelante. Es ¡Ay, ya te digo, esto es más estrategia que... ¡Entra yo en la pareja, entra tú! Nervios, así de acero, es. Todos la, tienen la que estar concentrados. Gana. El que se equivoque, pierde, Beto. Y aquí va a tener la oportunidad otra vez el conjunto de Estudiantes. Tomando la distancia necesaria para mandarla ya a la zona de peligro. Dos hombres en la barrera. Aquí está preparado el jugador. Pierna derecha, el silbato del árbitro. Aquí va a venir el trazo. La pelota que termina siendo estrellada. Se adelantó la barrera. El árbitro dejó correr. Luego viene de regreso esa pelota. Con un cabezazo que se va nuevamente por encima. Sendo, que se compromete y ya la pierde. Este era Lainez, que también la perdió y luego en el rebote. Ahí le queda el central, ahí va a hacer la presión. Sigue la presión, media vuelta, se tiene que apoyar. Y luego más atrás con el arquero. Esa presión de Estudiantes, poniendo nervioso al conjunto de Sendo Cuetes. Y ahora Sendo Cuetes haciendo lo propio. Aquí viene el balón, ya la recibió. Allá va a encarar, se anima a sacar este disparo que se va bastante abierto. Ya silbó. Sí, se nos fue rápido. Era lo que iba a comentar, se fue rapidísimo. Ya terminó el encuentro. Nada para nadie hasta el momento. 3 por 3, va a haber penales. Mientras se ponen de acuerdo, vamos a un corte, regresamos de inmediato.
Viva Sports TV. Pues ahí estamos ya, señoras y señores, gracias por continuar con nosotros. Estamos en la tanda de penales para iniciar con el primero. Es el conjunto de Sendo Cohetes. Vamos a ver, preparado el jugador. El árbitro dialogando con el portero. Es Diego. Ahí está el silbato del árbitro. Va a venir el primer cobro de penal. Ahí está. ¡Gol! Al ángulo superior de la izquierda. Imparable para el arquero. El primero es de Sendo Cohetes. Ahora en el turno el conjunto de Estudiantes, tomando el balón con bastante tranquilidad. El arquero ahora es José Hernández. Ya todo listo. Estudiantes en el manchón penal. Ahí está el silbato del árbitro. Viene el cobro. Aquí viene el disparo. ¡Gol! Estudiantes también convirtiendo el primero. 1-1. En el encuentro terminamos 3-3 y ahora estamos 1-1. Sí, sí, sí. Buen gesto, ¿no? De estos equipos. Ya llevan 3 o 4 de acciones de fair play. En el turno Sendo Cohetes. Aquí viene el disparo. ¡Gol! Engañando al arquero, capitalizando el segundo también Sendo Cohetes. No conocemos todavía al campeón de esta copa, que por cierto las copas están ahí atrás de esta portería. Lainez de Estudiantes, perfilado, pierna derecha. Ahí está el silbato del árbitro. Va a venir el disparo. Gol. Adivinando el arquero, pero no fue suficiente porque la pelota iba a la base del poste de la izquierda. Así que Estudiantes también anotando su segundo. Comenzamos la tercera serie de 5. Inicia Sendo Cohetes de nuevo. Allá perfilado y otra vez ese choque de manos entre los jugadores que se han de enfrentar desde los 11 pasos. Zurdo este jugador de Sendo Cohetes, tomando bastante distancia. No, ya cambió el perfil. Aquí va a venir. Aquí viene el disparo. Gol. El tercero de Sendo es bueno. En el turno el conjunto de Estudiantes, desde los 11 pasos para ejecutar su disparo de penal. Hoy tiene que salir un campeón. Listo para cobrar. Aquí viene. Ay, bueno, el viento movió el balón.
decías que los el clima tampoco. Sí, perdona. Sí, sí. Ahí está otra vez el silbato del árbitro. Viene Estudiantes. La estrelló en el poste de la derecha. Primera vez. Sí, entró. No, pero esa no entró, ¿sí? ¿Sí? Ah, chinga. Pues que sí entró. Hay que anotárselo. 3x3. Y fui a preguntar porque aquí en el estadio estaban cantando el gol, pero yo vi que había pegado en el palo. Pero bueno, no pasa nada, ahí está confirmado 3x3 en el turno Sendo Cohetes. Aquí viene el disparo, gol. Sin dudarlo, muy bien ejecutado abajo. Y ahí está otra vez Sendo Cohetes arriba en el marcador 4x3. Se acerca Estudiantes. Me parece que este es el central que estuvo deteniendo cualquier cantidad de embates de Sendo Cohetes. Que no le veo la casaca. Ahí está, sin pensarlo también su disparo. En el travesaño se acaba la tanda de penales inmediatamente. Sendo Cohetes corre a celebrar. Y ahí lo tenemos ya. Tenemos campeón y se llama Sendo Cohetes. Pues vamos a regresar a nuestro palco porque hay una segunda final entre el Real Madrid y Palmeiras. No se lo pierda a continuación. Con esas imágenes nos despedimos, regresamos de inmediato. ¡Viva Sports TV!